Cebedia, 2017. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. Ay Pepe, pero qué buena reflexión, déjamela. Que intento hacer una canción, el consumismo, el tiempo, la vida, que sabré yo. Solo 20 y refugiado en mi habitación. Privilegiados, te echo comida, ir a estudiar. Después incluso llegar a trabajar, hacer lo que yo quiero. Pero esa oportunidad, la de poder ganar libertad y tranquilidad, la vamos a malgastar por culpa del dinero. Ese monstruo pretencioso, codicioso y embustero nos lleva a no ver, a envidiar, a esconder. Incluso dicen que es de la felicidad el baremo. Pero estamos locos, eso no puede ser. Si dice adiós al niño con el que queríamos crecer. Pequeño príncipe, no estés triste, ponte de pie. Que vienen muchos más pingüinos a los que puedes hacer ver. Que en esta vida lo importante de verdad es querer. Disfrutar, aprender y agradecer. Que cuando abras los ojos puede que ya no estés. Pero habrás dejado un legado que no va a perecer. Es curioso el tiempo, amigo o enemigo. Algunos dicen que una broma y otros que un castigo. Yo solo sé qué pasa, a veces le entro yo trasraudo, pero con él nunca cojo la sartén por el mango. En pausa, pero sin causa de fuerza mayor, me desafía el tío que nunca pulsa el botón. El que me saca del bucle y me muestra la verdad. Qué mierda sentirse solo, con más de 10 cubriéndome la espalda. Abarrotado, con un cerebro abarrotado de mentiras, de herejías, de cosas que querías. Cuando eras joven, alocado y nunca te mentías. No sabías de la vida, pero vivías de tener que elegir. ¿Qué elegirías? ¿Cabeza o corazón? ¿Verdad o habladurías? Es la rueda del sistema o el sistema en una rueda. Es la sardina que se muerde en la cola y le sale una nueva. Salir del túnel, tirar del mantel, escribir en este papel para acercarme a él. O será ella, o no será a nada, yo qué sé. Mejor me callo que estoy pensando de más, aunque eso está bien. Venga, os cuento un chiste, para rebajar la tensión. Estos son un chino, un sirio y un español. Bueno, espérate, que eso nunca ha pasado. Todo tan globalizado y no tendemos la mano al de al lado. Dicen que no hay rechazo, racismo ni patriarcado. Pero abogado, créame que yo no la he pegado. ¿Cómo podemos vivir tan cegados, alienados, intoxicados, tan mal acostumbrados, por ellos informados y educados? ¿Cómo va a cambiar el plano si el vecino de este acusado se lo cruza todas las mañanas en el rellano, esboza un buenos días y mira hacia otro lado? Dice una gran película que la verdad es como una manta que siempre te deja los pies fríos. Incómoda, interpreto, ¿no? A nadie le gusta tener los pies fríos. Menos cuando hace calor. Una verdad atractiva pero amenazante. Cruel pero liberadora. Complicada. Mientras llega el desenladrillador que desenladrille el muro sin ladrillos del cielo, no nos queda otra mejor que escuchar al capitán y Carpe. Carpe diem.